En el día de hoy vamos a lanzar por segunda vez, una segunda edición de Alta Cocina, donde a partir de mañana, el día viernes mañana ya, estaremos lanzando y estarán disponibles las inscripciones para el primer módulo de Alta Cocina y también para lo que va a ser un nuevo curso que ya las compañeras les van a comentar cómo se va a realizar. También comenzará una segunda parte, un segundo módulo de lo que ya fue el primer módulo, o sea, del 2022. Las inscripciones serán en Secretaría de Juventud. Este viernes será solo en la mañana, pero a partir ya del lunes será de 7 a 18 horas. Tienen que acceder con una foto de carnet y fotocopia de cédula. En caso de que sean menores, tienen que llegar con un menor o un mayor tutor a cargo. Tenemos dos características diferentes. En el caso del curso, en convenio con UTEC, no tiene límite de edad. En el Alta Cocina, el primer módulo, sí tiene un límite de 14 a 29 años. La necesidad de la población, que empezaron a pedir personas un poquito de más de 29 años, de querer hacer el curso de Alta Cocina, dictado por la Intendencia, dentro de la cocina comunitaria. Qué bueno que para nosotros es un orgullo tener el grupo de la Intendencia dictando cursos y que realmente es un curso que tiene muy buena salida laboral. Y además, ahora, este año, se lanza los días miércoles de 18 a 20 horas el curso para abierto a todo público. O sea, edades más avanzadas, no hay ningún problema. No tienen que tener ningún conocimiento previo, solo tienen que tener ganas de estar todo el año realizando un curso una vez a la semana dentro de esta cocina con el profesor Tabaré Fernández. Y preparados para poder salir al mercado laboral muy bien preparados. Realmente porque ya hay testimonios de chicos del primer módulo que están trabajando actualmente con muy buenas recomendaciones y devolución de parte de los empleadores. Bueno, esta es la cocina comunitaria y emprendedora. En realidad, nace hace un año ya. Donde se inaugura este proyecto que es nuestra línea de vinculación con el medio. Esto es parte de la vinculación con el medio de lo que queríamos concretar con la cocina, así que estamos muy contentos de seguir en todo esto y que se abra un nuevo curso y a avisarles a la comunidad y hacerles acordar que existe este espacio que está habilitado por la Intendencia Departamental. Y acá pueden venir no solo a cocinar, sino también a idear su producto, a diseñarlo, a que nosotros lo ayudemos a rotularlo, a envasarlo. Y que está abierto a la comunidad, tienen una agenda y se pueden inscribir a través de la cocina.comunitaria@utec.edu.uy. Y si están interesados, también vienen a Avenida Salto 919, donde estamos acá. Así que los esperamos a todos. Thank you.